¿Qué hora es cuando el reloj señala los dos tercios de un medio del doble de las 6 de la mañana? Bien, señala los dos tercios, así que vamos a colocar dos tercios. D es multiplicación y ahora viene el un medio. Después del un medio viene del, que es multiplicación. Doble, que significa 2. Otra vez D, multiplicación y al final el 6. Listo, entonces, como hay puras multiplicaciones, nos preguntamos si algún número de arriba se puede simplificar con algún número de abajo. Y vemos que sí. Es más, se pueden eliminar, ¿verdad? Porque acá son iguales. Ahora, arriba 6 con el 3. Allá, entre 3 a cada uno. 3 entre 3, 1 y 6 entre 3, 2. Así. Siempre que se puedan dividir entre un mismo número. ¿Qué quedó arriba? 2 por 1 por 2 sale 4. Entre 1 de abajo, 4 sigue siendo. Entonces, 4 de la mañana sería. Y listo, ahí termina.